Hola a todos en Quinto, bienvenidos de nuevo. Welcome again al otro bimestre. Welcome to another bimester of English. Y esta vez estamos hablando de actividad 8. We're talking about activity 8. And we can start immediately. Podemos empezar inmediatamente. Y primero quiero hablar un poco de esta forma de verbo. Que se llama gerundio y la forma es is algo en, es similar a está algo ando o algo yendo en español. Es una forma de verbo que se usa mientras que alguien está haciendo una cosa. Por ejemplo, having es teniendo, is having es está teniendo, o blowing, is blowing es está soplando. Así que es mientras que alguien es haciendo una cosa. Y vamos a ver esta forma de verbo en esta actividad. Así que es una buena oportunidad de practicar eso. So, let's continue. Continuemos. Having significa teniendo. Band es banda. Birthday. Cumpleaños, blowing, soplando, cake, pastel, candles, candelas, dancing, bailando, party, fiesta, presents, regalos, singing, cantando. Y pueden ver aquí y aquí con dancing y singing, estos son otros ejemplos del gerundio. Is singing, is dancing. Today es hoy. Pink es rosa. Brown es marrón. White, blanco. Taking. Tomando pictures, fotos o imágenes, vegetables, verduras, sunny, soleado, warm, warm, cálido, table, mesa, park, parque, y la última. Animals, animales. Y si necesitan más tiempo para entender y repetir el vocabulario, pueden ver esta parte del video de nuevo. Bueno, continuemos a la hoja de la actividad. Y esta es la primera parte que dice: Listen, look, and complete the sentences. Escuchar, ver y completar las oraciones. Así que tenemos una imagen aquí y tengo una grabación para ustedes también y tenemos vocabulario aquí para ayudarles en completar estas oraciones incompletas. Así que voy a darles un ejemplo y la grabación. Junto con la imagen pueden ayudarles con completar el resto. So, aquí está la grabación. Number one. Today is Gemma's birthday. Así que el ejemplo está aquí. Today is Gemma's birthday. Hoy es el cumpleaños de Gemma. Number two,
She's having a party. Number three, the cake is pink, brown, and white. Number four, there are 11 candles on the cake. Number five, she's blowing the candles on the cake. Number six, there is a band at the party. Number seven, the band is singing. Number eight, the children are dancing. And number nine, Gemma is opening her presents. Muy bien. Otra vez, esta vez más rápido. Number one, today is Gemma's birthday. Number two, she's having a party. Number three, the cake is pink, brown, and white. Number four, there are 11 candles on the cake. Number five, she's blowing the candles on the cake. Number six, there's a band at the party. Number seven, the band is singing. Number eight, the children are dancing. And number nine, Gemma is opening her presents. Bueno, continuemos a la segunda parte de la actividad. Y esto es una cosa de verdadero o falso. Number two is read and circle true or false. Leer y rodear con un círculo, verdadero o falso. Así que basado en esta imagen y las oraciones de la parte pasada, pueden decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, number one, Gemma is 11 years old today. Gemma cumple 11 años hoy. Y basado en esta imagen y la oración de la parte pasada, podemos ver aquí, there are 11 candles on the cake. Podemos decir que sí, es verdadero. This is true. Gemma is 11 years old today. Así que tienen que hacerlo con todas las oraciones aquí. Tienen que decir si es verdadero o falso. Y después están listos con esta parte de la actividad y toda la actividad. Solo tienen la pronunciación. Y en este caso es mandarme una nota de voz en Google Classroom, como siempre, con todas las oraciones de parte 2 de la hoja. La parte de verdadero o falso. Y voy a pronunciar todo para ustedes como una ayuda. Number 2, read and circle true or false. Number 1. Gemma is 11 years old today. Number two, the party is at her house. Number three, it's a warm and sunny day. Number five, Gemma's father is taking pictures. Number five, there are some vegetables on the table. Number six, there aren't any animals in the park. Y bueno, después están listos con la primera actividad del bimestre y espero trabajar con ustedes estas semanas que vienen con ansia. Si necesitan ayuda, let me know. Let me know if you need any help. Háganmelo saber. Thank you so much, everyone, y nos vemos pronto. Chao.